¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El placer de compartir con todos ustedes el recuento de las noticias. Hoy miércoles 27 de marzo del año 2019. En nuestro recuento arrancamos con esta buena noticia, las buenas nuevas a esta hora de la noche. Y establecemos comunicación con Solange Encina. Sol, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches a toda la gran teleaudiencia. Y lo decías, estamos felices aquí con toda la familia del Sistema Nacional de Televisión porque un año más, por cuarto consecutivo, somos top of mind, los primeros en la mente de todos los paraguayos. Así que un placer estar con este. Mirá qué churros que están, la elegancia, por favor. Mercedes y Carlos. Primero con las damas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo está toda la gente en su casa también? Miren la sonrisa que tenemos hoy. Estamos muy felices realmente y queremos agradecer, reiterar nuestro más profundo agradecimiento a todos los televidentes que nos eligen año tras año. Qué lindo tener el papelito en las manos porque significa mucho del corazón de todos los que nos ven. Ahí está el trofeo, esto lo llevamos acá. Claro, por cuarto año consecutivo el placer de poder subir al escenario con todo el plantel, con todo el equipo del SNT. Y realmente, lo decía, es un gran compromiso realmente esto, porque esto nos obliga a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, con el mismo sacrificio y a veces para nosotros el mismo renunciamiento en pos de un trabajo digno, en un trabajo en equipo para que la gente reciba lo mejor. Y este es el resultado, el reconocimiento de la gente de tenernos en su mente, primeros en la mente en el rubro televisión. Y siempre digo, en la mente y en el corazón de la gente. Una gran familia que está detrás de esto, Mercedes, Carlos, y lo decían también ustedes, ¿verdad? Esto dedicado a la teleaudiencia y al gran equipo que está detrás de cámara, ¿verdad? Que son muchísimos. Totalmente, de hecho que nosotros los conductores somos el último eslabón de esta cadena, ¿verdad? Que trabaja tanto, que se levanta tan temprano, que piensa la noche antes en lo que se va a producir al día siguiente, en cómo se desarrollan los contenidos. Así que para todos los compañeros también que están trabajando, inclusive hasta estas horas de la noche, nuestro agradecimiento por el acompañamiento de todos los días. Desde el lunes, Mercedes Almada se suma a la familia de 24 horas, así que Carlos recibirá esta belleza también en esto que va a ser un desafío para todos también, ¿verdad? Una nueva etapa. Realmente, hace minuto nada más publiqué una fotografía juntos con Mercedes y le decía también en un post respondiéndole que es un gran placer, es un gran compromiso y es un honor poder contar con ella como dupla en el más visto y prestigioso noticiero del país, 24 horas. Es una gran profesional, es un gran ser humano y de hecho eso va a sumar ya al plantel que tiene 24 horas para seguir liderando el horario central de la TV paraguaya. Mercedes, bienvenida a 24 horas. Estoy acá oficialmente haciendo... qué elogiada me siento. Imagínate, somos las dos privilegiadas que trabajamos al lado de Carlos. A la mañana y a la noche, con duplas realmente que aman lo que hacen, porque yo sé también que vos amas mucho lo que haces. Y gracias, Carlos, y gracias también a la teleaudiencia, a los directivos del canal por haberme elegido. Es un desafío enorme realmente. Si alguna vez lo soñé, hoy estoy viviendo este sueño. Felices, regresamos felices todos al canal, llevando esto, por supuesto, para festejar con la familia del canal y con ustedes que están del otro lado. Qué lindo, realmente, qué lindo que lo compartimos todos juntos, los que hacemos esta gran familia del SNT. Y una vez más, somos, digo bien, top of mind. Gracias a Carlos, Sol, muchísimas gracias. Agradecemos también a Mercedes. Y sí, nosotros aquí seguimos brindando con ustedes, pero trabajando como corresponde. Gracias, Sol, muy amable. Me parece perfecto. Adelante, saludos. Ahí está, nuevamente el reconocimiento por parte de la gente, finalmente. Cuarto año consecutivo en el que el Sistema Nacional de Televisión se consagra con este reconocimiento top of mind, primero en la mente de nuestros televidentes. Claro, y como bien decía, parafraseando lo que decía Carlos Troche, primero estamos en la mente y en segundo lugar estamos en el corazón de la gente. Que es lo importante. Porque la gente, ¿cómo retribuye esa confianza? Es prendiendo el televisor y teniendo el control ahí en el SNT. Y también en la gran familia, porque somos todos una gran familia. Elige todos los días informarse con nosotros, y eso está bueno. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la investigación con respecto a la mujer asesinada en J. Augusto Saldívar. La recuerdan, Raisy Carolina Ruiz Cardoso. Finalmente, hoy se presentó el presunto responsable ante el Ministerio Público. Ahora ya queda todo a cargo de la Fiscalía. Y
En horas del mediodía del miércoles se entregó Jorge Miguel Benítez Cabral, principal sospechoso del asesinato de Daisy Carolina Ruiz Cardoso, cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en su vivienda en J. Augusto Saldívar. Él mismo contó a qué se dedicaban y aseguró que se entregó a la justicia cuando creyó conveniente. Yo me iba a entregarlo, sino que me perseguían mucho los malos policías, entonces yo no, porque tenía ella contacto mucho con gente ahí de la comisaría 38 y las investigaciones que son sus amigos, de su papá y esas cosas. Por eso no me quise entregar para que no jueguen conmigo. Por eso me fui junto a la fiscal, esperé que la fiscal esté sola y entré junto a ella en su sala para hablar a solas con ella justamente y pedirle eso, que me traigan acá primero. ¿Tenían una mala relación? No, hay muchas cosas que estaba pasando y yo había aclarado todo después con la fiscalía, que era nuestro trabajo y cosas así que estamos haciendo. ¿Qué trabajo? Y de todo un poco había. Entonces vamos, yo voy a aclarar con ellos nomás y a explicarles todo. ¿Algunos vecinos hablaban de que ustedes se dedicaban a la macumba? Sí, nuestra religión era. ¿Qué religión es? Es como un bandista. Pero no, ni un sacrificio, nada de persona, nada de esas cosas. Hacíamos a domicilio y cosas así. ¿Tus dioses te pedían que hagas sacrificio o cosas así? No, ni un momento. Nada que ver. La religión solamente es de frutas y eso, nada más, y velas. Nada de esas cosas de sacrificio, nada de eso. El hombre también dio algunos detalles de la relación que mantenía con Daisy Carolina y mencionó que supuestamente ella padecía de trastornos psicológicos. En el momento ya declaró todo y de qué. ¿Entonces tiene que ver eso con la desaparición de ella? No. Tampoco. ¿Pero te cortaste con algo? Sí. ¿No llegaste a forcejear con ella en esos últimos días? ¿No te volviste a pelear con ella? No. Yo hace un mes y medio. ¿Un mes y medio que están separados? Hace más o menos 26 del mes pasado. Fue el cumpleaños de mi hijo. Después del 19 de febrero. ¿Ustedes estaban casados? No, acompañados por la criatura y cosas. Perfecto. ¿Del 2007 me dijiste estaban juntos? 2007. Pero ella sí hizo varias denuncias en tu contra durante este lapso de tiempo. Sí, como yo también contra ella, que había cosas que ella me arrojó en la cabeza, que me rompió la oreja. Pero como soy hombre, la fiscalía ni la policía no te van a hacer caso. Nunca te van a hacer caso. Ellos no van a decirte que se fueron a buscar en la comisaría segunda si hay una denuncia por intento de suicidio. Ella se agarró y tomó un litro de mastiri sola, encerrada en una pieza. Y yo tuve que irme a salvarle, pero nadie va a decir eso porque yo soy hombre, bro. Nunca te van a defender, ¿entendés? Ese es el problema de la fiscalía y de la policía. El comisario Marcelino Insfrán contó que según las evidencias incautadas, Benítez es el principal sospechoso de este trágico hecho. Espera que pueda colaborar con las autoridades encargadas de la investigación. Ya bien saben cómo ocurrió este hecho tan lamentable, donde perdió la vida una mujer. O sea, se trata de un feminicidio. Hoy el mismo ya... Sabíamos a través de su madre que se iba a entregar a la justicia a los efectos de aclarar. Y él tiene la última palabra, de contarnos la verdad o mantenerse en su situación. Pero la evidencia que nosotros hemos juntado conjuntamente con el Ministerio Público dice lo contrario, ¿verdad? Y por supuesto, eso va a ir corriendo la investigación y si hay gente más que están involucrados van a ser aprehendidos y detenidos, por supuesto. Y ojalá, si él mismo colabora, si hay gente más involucrada, vamos a ir haciendo procedimientos y vamos a poner a cargo de la justicia. Recordemos que el cadáver de la mujer fue enterrado en el interior de su vivienda ubicada en la compañía 8, donde hallaron los restos. El informe forense señala que Daisy fue asesinada de 2 puñaladas en el tórax y según el doctor Pablo Lemire, esas heridas le produjeron una muerte agónica. Con 11, información de último momento, señora, señor, tiene que ver con procedimientos realizados en busca de Marcelito. Están buscando a Marcelo Roa Fukuhara, esta persona, Diego, que sería el líder de todo un esquema que opera para el crimen, ya sea robando en casas, robando autos, robando vehículos, etcétera. Lo último fue lo de los bullies. Así es, los bullies, así es. El que tiene todos los detalles y nos va a contar
con lujo todo lo concerniente a los antecedentes, a qué se dedicaba. Es Lorenzo García, está en exteriores. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches para vos, para Mariano, para toda la teleaudiencia. Efectivamente, estamos aquí en la comisaría 54 Central de la ciudad de San Lorenzo, en compañía de la fiscal Cintia Espínola, la que está llevando a cabo todo este procedimiento del Ministerio Público, precisamente a causa de la fuga que se dio en su momento de Denis Marcelo Roa, de la sede del Ministerio Público en la ciudad de Luque. A partir de ahí comenzaron varios procedimientos. En la tarde, noche de hoy, se realizó uno en esta zona de la ciudad de San Lorenzo. Hay un aprehendido que es un suboficial que presta servicio en una comisaría de Villeta. Estoy, bueno, estamos en vivo en directo fiscal, ¿qué se puede decir con relación a este caso? Bueno, detrás de este tortolero conocido como Marcelito, bueno, se realizó un procedimiento y bueno, hay novedades con relación a todo esto. Sí, estamos continuando con la investigación referente, con dos investigaciones precisamente, ¿verdad? Referente a la carpeta abierta por el que ya están imputadas estas personas por el hurto agravado en este caso, y también por la liberación de presos en relación a la fuga de este señor de la sede del Ministerio Público. ¿Cómo llegan a esta casa de Ismael Lorenzo Centurión aquí en la zona de la ciudad de San Lorenzo? Y pasa un trabajo de inteligencia en conjunto con el Departamento de Investigaciones y la Brigada Central. ¿Se pudo determinar que hay un nexo con este conocido tortolero? Hicimos un procedimiento en la ciudad de Capiatá, donde parte de este allanamiento se trajo un DVR, es decir, filmaciones del circuito cerrado, donde se vieron algunas estas motocicletas Harley Davidson y otras cosas, estos cuaciclón que se encontró, y en base a esas investigaciones es lo que llegamos a este procedimiento. Precisamente, esto estaba en poder de este suboficial de la Policía Nacional, que sabemos muy bien que por los ingresos que percibe de manera mensual no puede tener cosas muy lujosas. Eso no podía yo precisar, ¿verdad? Sí encontramos una de las Harley Davidson que estaba en su casa, en su domicilio específicamente. Vamos a ver qué documentación él agrega referente a eso. Y en base también al informe ya preliminar que me acercó hoy esta mañana en la investigación de delitos, en base a esta filmación que le he referido. Justamente, la Brigada Central es la que hace el operativo en conjuntamente con el Ministerio Público, pero estamos en jurisdicción de la Comisaría 54, por eso el aprehendido se encuentra ahora tras las rejas de esta comisaría. Él va a ser trasladado en este momento ya con la, vamos a decirle, la autorización por parte de la agrupación especializada, refiriendo de que él recibió amenazas de muerte. Él ya estuvo incluso esta mañana por sede del Ministerio Público manifestando lo mismo. Entonces, por un motivo también de precaución, de derechos humanos del aprehendido, resguardando su integridad física, su vida misma, que es lo que debemos también precautelar, va a ser trasladado en calidad de aprehendido a la agrupación especializada. Este uniformado, ¿hay pruebas fehacientes que mantienen nexos con tortoleros, que pertenece a un tráfico de tortoleros? Y hay una sospecha inicial. Precisamente, ahora hay también una otra camioneta de la marca Tacoma, también que en principio estaba a nombre de la esposa de este suboficial. Ellos refieren que ya no es así, ¿verdad? Pero vamos a ver con la documentación que ellos van presentando. Todas las evidencias que encontraron, fiscal, ¿dónde fueron llevadas? Y en este momento está allá en la Brigada Central de Investigación de Delitos. ¿Los procedimientos van a continuar? Y algunas otras cosas, ¿verdad? Porque también encontramos la camisa que utilizó este señor Denis Marcelo Roa después de su fuga. Encontramos otras documentales también referente a la señora Silvia Nicole Silva. Y unas documentaciones también de que aparentemente son cédulas falsas, que ya el Ministerio Público decretó la detención de esta persona. ¿Qué se sabe del paradero de Marcelito, sabiendo que es un conocido tortolero? ¿Se encontraría todavía en nuestro país o qué informaciones manejan? Y eso es lo que estamos investigando, cualquier información que pueda ser útil entonces o al Departamento de Investigaciones de Delitos de la Brigada Central o a la Fiscalía Zonal de Luque. Todas esas camisas que mencionaba recién, fiscal, ¿esos fueron encontradas en el lugar donde
la vivienda de este suboficial que ahora se encuentra en calidad de aprehendido? No, eso se encontró en un procedimiento que realizamos en la ciudad de Capiatá. ¿De Capiatá? De Capiatá. ¿A partir de ahora qué se viene? Y vamos a continuar con las investigaciones. Vamos a escuchar un poco también la versión de esta persona que hoy está en calidad de aprehendida en este momento, y de la esposa también, que van a pasar a declarar. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, así lo escuchamos entonces a la fiscal Cintia Espínola. ¿Qué nos dice, fiscal? Bueno, nos mencionaba algo la fiscal, bueno, que escuchamos de paso, después le vamos a hacer la consulta correspondiente. Bueno, está en esta comisaría 54 Central, entonces, en calidad de aprehendido, Ismael Lorenzo Centurión, un suboficial de la Policía Nacional que presta servicio en una comisaría de la ciudad de Villeta. Está tras las rejas de esta comisaría, bien lo dijo la fiscal, después va a ser trasladado a la agrupación especializada por una cuestión de seguridad. Lo cierto y lo concreto es que la Policía Nacional, así como el Ministerio Público, continúan el trabajo de encontrar precisamente el paradero de Marcelito, este conocido tortolero que maneja toda una red que trabaja y opera en distintos lugares de nuestro país, Mariano Diego. Y el detalle no menor es que Marcelito es la misma persona que fue aprehendida por la policía y al día siguiente logra escaparse nada más y nada menos que de la sede del Ministerio Público en Luque. En la ciudad de Luque, sí. Es una persona con historial. Sí, historial y aparentemente ayudado por los propios efectivos policiales. Y con el tema de la radio policial también, ya que estamos nomás comentando, sí, Lorenzo. Hasta canje hicieron, ¿verdad? Ya que estamos hablando con Lorenzo, era, imagínate la situación, Diego. Sí. Consiguen radio con frecuencia policial, claro, de San Bernardino, de la zona de Villeta. Ellos sabían por dónde se estaba moviendo la policía. Al momento de su aprehensión tenían tres aparatos de receptores ellos, de radio, de frecuencia policial. Una de estas radios es producto de un canje con un efectivo policial. ¿Canje? Es decir, sí, porque se la había robado. Entonces le dieron uno y entregó el otro. Ah. Es decir, aparte de manejar la información policial, negociaba con los propios policías. Dios mío. Lo que pone sobre el tapete esa grave situación de la autodepuración dentro de las propias filas. Gracias, Lorenzo. Completo el reporte como siempre. Muy amable. Será hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, señor. Hablamos ahora de la marcha campesina. Fue noticia en esta jornada, pues ellos intentaron movilizarse por calles del microcentro de Asunción. Sin embargo, la policía, aplicando ya de una vez la ley del marchódromo, les dijo: no necesitamos el itinerario, saber por dónde se movilizarán. Finalmente, ellos continúan en las plazas de armas frente al Congreso Nacional, exigiendo, por ejemplo, lo que tiene que ver con reforma agraria, la reivindicación y reactivación financiera, y se habla de que ellos van a seguir en el microcentro hasta lograr una reunión con los tres poderes del Estado. Momentos se vivieron sobre esta misma calle Paraguayo Independiente en inmediaciones de la Plaza de Armas cuando este miércoles los campesinos intentaron realizar su marcha anual. Todo esto en medio de un fuerte dispositivo policial que les impidió salir del perímetro. Romarchata, pues a la hora de posicionamiento, van a rotar de samba, ahí se ve que tú te lo llevas una vez más, que tú no hay abrir, ahora ya pues a la hora de marcha pacífica, lo ni mantener esta UPA Arina y por invadir, no hay problema, lo seguiste a romarchar, lo seguiste a romar, pero se dieron reposición, lo llevo ahí por un tiempo indefinido. Vean de ahí por allá, ahí se no llevo mayores de coja. Respuesta, chicos, peor. Hasta este momento, la hiporima de veces. Hasta este momento, la hiporima de veces. Aro lleva ureica, tu mamá dice, ojezaji, cuay, jaoñeja, ama dice, para cooperarte las instituciones correspondientes, los tres poderes que tu mamá dice, upejar, iro, guapu, jaroño, monguetaro, me dejan. De ahí por allá, lo ratifica el reposicionamiento. Tengo que proteger, a tener que violentar el derecho. Le garantizamos que se lo van a manifestar. Va de garantía, Dios, a toda cotivadera violenta contra nuestro derecho. Lastimosamente por orden juiz, por orden superior, como en la época de Stronel,
Oye, yo a dos cuadras en el equipo donde hay capullo, más allá de andar. En más de una ocasión la situación se agudizó porque los campesinos intentaban recorrer las principales calles céntricas. Sin embargo, los efectivos policiales decían que tenían que impedir esto teniendo en cuenta la ley del marchódromo. Bueno, le estaba explicando el alcance de la ley 1066. Como ciudadanos paraguayos, ellos están facultados a realizar este acto obstáculo. Pero esta ley regula y tiene sus formalidades para llevar adelante. Y en este acto la Policía Nacional va a dar cumplimiento a esta ley 1066, lo cual prohíbe realizar marcha por el microcentro fuera del horario establecido. O sea que hasta las 19 horas ellos van a estar acá. Y a partir de ese horario, sin problema, nosotros vamos a darle esa garantía para salir a las calles. Yo vengo por mi cuenta nomás, porque yo, como acá las chicas saben, siempre y radicalmente estoy a favor de la clase campesina. Hay una ley que voy a proponer yo la próxima semana con Paco Valedesma, que se elimine este marchódromo. Porque hay una ley, lastimosamente, que se derogue. Es una ley de la época de Guasmosi, esa, que no permite. No tiene ningún sentido. Eso se aprobó ya en los años 90. ¿Usted va a pedir la derogación? Sí, la próxima semana con Paco Bá vamos a plantear la ley. ¿Está de acuerdo entonces con que los campesinos marchen el día de hoy por lo menos las 4? Claro, es legítimamente estoy de acuerdo, y aparte que la Constitución legalmente autoriza a cualquiera a movilizarse y a expresar su cuestión. La ley no puede estar encima de la Constitución, pero la ley en este momento está vigente. No obstante, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Así quedó el panorama en las inmediaciones del Congreso y la Plaza de Armas luego de esta fallida movilización de la Coordinadora Nacional Intersectorial, que llega una vez más a reclamar al gobierno la problemática de las tierras, la falta de apoyo a la economía familiar y agricultura campesina, y por otro lado también la justicia relacionada con casos de campesinos e indígenas en nuestro país. Y siguiendo justamente con esta situación, vamos a hablar de lo que dijo el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Pues los campesinos buscan una especie de cumbre de poderes. Habló de, en realidad evitó hablar de lo que respecta a una posible condonación de deudas, que el Estado pague la deuda de los campesinos, y se limitó a decir que está abierto al diálogo con los labriegos. Aclaró que ni en 5 años se podrá solucionar los problemas históricos de este sector y que no puede recibir a todos quienes piden audiencia con él. Nosotros estamos abiertos a dialogar, ¿verdad? A dialogar, pero ustedes tienen que entender, reitero, ¿verdad? Ni en 4 años y medio que nos quedan no vamos a solucionar los problemas históricos que hay. Entonces yo quiero ser un presidente serio, quiero cumplir mi palabra y quiero llegar con ellos a un acuerdo. Es decir, bueno, año 1 vamos a hacer tal cosa, necesitamos gestión del IBR para titulación de tal asentamiento, entonces vamos a ver cuáles son los problemas que tiene y llegar a un acuerdo mutuo y que nos juzguen a nosotros dentro de 1 año si es que cumplimos o no cumplimos. Vamos a hacer tantas hectáreas de rastroneada, vamos a hacer tantas hectáreas de mecanización de suelo, vamos a luchar como se está luchando contra el contrabando, vamos a apoyar el proceso tecnológico para el pequeño productor, asistencia crediticia, vamos a ver el proceso de seguro agrícola, de la programa de recuperación de suelo, proveer de semillas, en fin, lo que nosotros le estamos proponiendo al sector campesino es un diálogo, construir un itinerario juntos. Nosotros ya tenemos la historia pasada, ¿verdad? Que cada año reclamo, reclamo y no avanza nunca nada, siempre lo mismo reclamo. El sector campesino, que nosotros queremos es decir, bueno, para año 1, esto es lo que se compromete el gobierno, y después dentro de 1 año juzguen a ver si hicimos y no, o no hicimos, una vez que haya un acuerdo. Eso que pasa es que hay tantas, ¿cómo? ¿Es cerámica, presidente? No, y por eso, y dentro de los recursos
que tenemos, nosotros podemos comprometernos solamente en base a los recursos. Lo que pasa es que hay capacidad para un subsidio o con donación hoy, presidente. Yo no quiero hablar, hermano querido, de nada específico, ¿verdad? Lo que nosotros estamos construyendo es una mesa de diálogo y consensuar. Nosotros vamos a decir, esto se puede, esto no se puede. Hay muchas cosas que dependen de gestión con el IBR, que vamos a hacer todo el esfuerzo. Ya entregamos más de 500 títulos, vamos a seguir avanzando en la entrega de títulos, en solucionar los problemas de los asentamientos, en tener presencia del Estado, en hacer mecanización de suelo, en hacer programas de recuperación de suelo, en construir proyectos de desarrollo sostenible y sustentable, todo. Pero no, ustedes saben, y yo sé, y el pueblo paraguayo sabe, que no vamos a poder solucionar en un año, en dos años, ni en tres años, todos los problemas históricos que tienen los sectores vulnerables. Entonces tenemos que ser serios. Ceramistas y oleros del Paraguay se movilizaron y llegaron hasta la capital para llevar a cabo el ladrillazo, que consistió en una medida de protesta de los productores tobateños, que finalmente llegaron a la capital exigiendo dialogar con el titular del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo con varios ministros. Sobre todo exigir la no utilización de materiales prefabricados en obras del Estado. Y son cientos de productores que llegaron hasta la capital del país para exigir que tanto las viviendas construidas por el Ministerio de la Vivienda, así como escuelas construidas por el MEC, sean en base a la utilización de materiales 100% nacional y no prefabricados. Finalmente se llegó a ese acuerdo y el jolgorio se apoderó de las calles. Tenemos la suficiente capacidad para responder a eso y a también al sector privado. Sí, estamos dependiendo todavía de la otra firma con el Ministerio de Educación, que también se llevó a un acuerdo. Entonces yo creo que es cuestión de unos minutos o unas horas para levantar esto. Con el MEC se llegó al acuerdo que luego de la emergencia declarada ya no se van a volver a construir ningún aula prefabricada. Nosotros también, como ceramistas, los oleros, por más de las necesidades que estamos pasando, también comprendemos la necesidad que tiene el ministro de PETA. Nos explicó bastante la necesidad. Entonces, lo que está en suscrito a lo que es las aulas de emergencia se van a construir. A partir de ahí, el convenio que se va a firmar es que ya no ninguna aula prefabricada. El resto van a ser totalmente con materiales de construcción de las siguientes obras. En Tobatí nosotros tenemos 2.500, 3.000 obreros y cerámicas hay como 400, 450 cerámicas. Y los transportistas son 500 aproximadamente. Sí, la industria cerámica nacional, porque ahí ya estamos hablando de la industria cerámica nacional, está en condiciones de proveer, y digo una vez más eso, de proveer totalmente la cantidad de tanto para el Ministerio de la Vivienda como para el Ministerio de Salud y aparte del sector privado. Muchas veces ellos se sintieron engañados y estafados en su buena fe, y creíamos nosotros oportuno que con la redacción y la firma de un compromiso como la que estamos haciendo ahora, era tratar de devolver la tranquilidad y recuperar la confianza hacia las instituciones. Entonces nos pareció oportuno también de que ellos tengan un documento que está avalando un acuerdo que hubo entre partes, donde hemos establecido las cláusulas pertinentes. Y bueno, contento, ¿verdad? Porque finalmente estamos llegando y estamos arribando a una solución. Y bueno, y ahora todos empeñados a trabajar todos juntos, ¿verdad? Sí, yo quiero hacer una aclaración allí, ¿verdad? Ocurre de que muchas de las viviendas que estuvieron siendo inauguradas, que tuvieron visibilidad, muchas de ellas eran en base a especificaciones técnicas y contratos celebrados ya con otras empresas por la administración anterior. Nosotros, a partir de nuestra administración, estamos revirtiendo eso y estamos utilizando prácticamente el 100% de materia nacional, ¿verdad? Con este acuerdo firmado en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, los ceramistas y oleros se comprometen a la entrega de los materiales de construcción en cualquier punto del país y los mismos deberán llegar en óptimas condiciones. El acuerdo firmado contempla 2 años de convenio.
Estudiantes del Colegio Técnico Nacional de Encarnación realizaron una sentata para exigir la contratación de un docente en una cátedra vacante. Una materia fundamental dejó de ser impartida hace varios meses a raíz de esta situación. De esta manera, alumnos del Colegio Técnico Nacional de Encarnación realizaron una sentata que se extendió por varias horas. La movilización se realiza por la falta de un docente para la materia química industrial, cuya profesora fue beneficiada con la jubilación ya hace un año. Desde entonces, se quedaron sin desarrollar esta materia para la realización de sus pasantías. Como medida de protesta pacífica, porque no estamos teniendo el desarrollo de las clases normales, porque una profesora se jubiló el año pasado y aún no se han llamado, no se ha llevado el llamado al concurso de sus horas cátedras. Y es la lleva las materias más específicas dentro de la especialidad de química industrial y somos los alumnos de química de esta mañana que estamos realizando esta protesta y se están sumando con nosotros alumnos de distintas especialidades como medida de refuerzo, de ayuda hacia y de apoyo hacia lo que es nuestra especialidad. Nosotros estamos esperando que se organice todo lo interno acá dentro del colegio para que nosotros podamos reaccionar. Entonces no tienen una justificación, no, pero ustedes necesitan esto y esto y esto. Entonces nosotros esperamos bien y dijimos, nada, ya basta, todos los colegios están revolucionando, están haciendo protestas, etcétera, y nosotros no podemos seguir atrás, siendo que nuestra causa es demasiado grave, ¿verdad? Nuestra problemática acá dentro del colegio son 184 horas mensuales perdidas, es demasiado. Entonces nosotros dijimos, basta, nos organizamos así, así, y así surgió una organización. Los padres de familia se unieron a esta medida de fuerza y solicitaron a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto. Y esta profesora, que es digno de admirar, que no me estoy recordando cómo se llama, ella se quedó y hizo ad honorem hasta diciembre, hasta que termine esa carrera, ya que no había docente sustituto. Y nos extraña de sobremanera que el Ministerio de Educación, a sabiendas de que va a haber jubilados que ellos no puedan prever y automáticamente al jubilarse que puedan venir a reemplazarle. Y eso estamos esperando hasta hoy. De no recibir una respuesta favorable en los próximos días, los alumnos amenazan con tomar medidas más drásticas. Comidas en etapa cercana a la descomposición se ofrecían en un local gastronómico en la capital del departamento de Alto Paraná. Ante esta situación y la falta de habilitación por la propia municipalidad, debió ser clausurado este local por agentes y funcionarios de la comuna. El restaurante denominado Calentito, ubicado en el mercado de abasto de Ciudad del Este, fue verificado a tempranas horas de la mañana por funcionarios de medio ambiente de la municipalidad. Esto tras la denuncia de una joven que compró en el lugar supuestamente comida descompuesta, quien terminó siendo agredida por uno de los encargados. Finalmente se constató que el local contaba con patente vencida, por lo que fue inmediatamente clausurado. Además, se pudo observar gran cantidad de comidas con olores nauseabundos, como también la falta de higiene en la cocina, lo que será comunicado a las autoridades competentes. Este local se clausura, la gente de fiscalización están procediendo a la clausura porque no cuenta con patente comercial del año 2019. A nosotros, de la parte de medio ambiente, lo que nos compete es la parte higiénica y todo lo que observamos es, se va a hacer un informe. Y eso se envía a jugado de falta y jugado de falta aplica las sanciones correspondientes. ¿Sería sancionado ese local inminentemente? Sí, sería sancionado porque no es la primera vez que fue notificado, que fue solicitado para que ponga en condiciones su local. ¿Verdad? Y no hicieron caso a las recomendaciones, a la notificación, entonces por eso se procede a un informe a jugado de falta. Ahora se labra alta intervención y eso se va a jugado de falta. ¿Se constató, digamos, casos de insalubridad muy elevada? Y sinceramente es totalmente insalubre, ¿verdad? En las condiciones que estaban en los freezers, ya mezclado carne, pollo, pescado, fruta en estado de descomposición, todo mezclado, todo junto, ¿verdad? Ya carne condimentado para croquetas, demás cosas, mezclado con pescado, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces se sacó toda imagen, incluso de todas las evidencias que pudimos constatar y se va a labrar, se labró el acta y esto se va a jugar de falta. Nuestra parte de medio ambiente, esto enviamos a jugar de falta.
Los productos cárnicos, como también pescados, estaban mezclados en las heladeras y freezer en estado de descomposición. Y una pena realmente porque todos los productos como pescado, pollo, verdura, mandioca, choclo, están en estado de descomposición. Realmente están podridos. La palabra correcta sería decir, ¿verdad? Creo que realmente no está en condiciones para estar habilitado el local en todos los sentidos. Sería ambiental, higiénico, en todos los sentidos, ¿verdad? Ustedes van a sacar sus conclusiones conmigo de todos estos productos que están acá, ¿verdad? Que se vienen seguramente a recalentar, se cocinan, no sé, ¿verdad? Por algo están guardados, ¿verdad? El olor es impresionante. Entonces, Angie, ¿eh? Sí, el olor muy fuerte. También el horno utilizado para cocinar se encontraba totalmente sucio. ¿No? Van a sacar su conclusión de verdad del estado del horno también. En plena etapa de cocción del pollo. Y esta es la cocina que utilizan ellos para cocinar el pollo. Un horno cocinando una comida que se va a salir para comer en instante, ¿verdad? Sí. Ahí. ¿Y el horno, el estado en que se encuentra? Ahí ustedes sacan sus conclusiones. Puede filmar, mirar la suciedad, que no tengo algo para tocar, para mostrarle realmente cómo, para sacar algo, no tengo algo en mano para mostrarle la suciedad, que voy a tratar de usar este. Para mostrarle, creo que filmé bien para mostrarle. Ahí, mira. Ahí ustedes van a sacar las conclusiones, compañero, que el estado está. Por su parte, uno de los encargados se vio muy molesto por la presencia de los trabajadores de prensa durante el procedimiento. Ya te dé porque sea repetir el evangelio como me pueden entender la palabra. Pero no tiene nada que ver, mañana no, ya no, la no, amo. No. Pobre molesto, algo que ver. Sea por asunto que me tiene para que creer la mañana. Sí, señor, pero mi mamá de la familia no tiene nada que ver. Si vos crees que yo como voy a decir. El local fue clausurado con cinta adhesiva, ya que ni siquiera cuenta con puertas, puesto que trabajan 24 horas. Ahora se espera la sanción correspondiente, debido al estado de insalubridad con el que trabajaban. Hablamos ahora de un asesinato que poco a poco se va esclareciendo, pues hablamos de que el hecho se había dado en la ciudad de Fernando de la Mora. La víctima, un hombre de 31 años, quien aparecía justamente en unas imágenes de circuito cerrado instaladas por él mismo. Finalmente, la Policía Nacional logró la detención del segundo sospechoso que estaría implicado en este crimen. Persecución al homicidio ocurrido en la ciudad de Fernando de la Mora, zona sur, que costó la vida de Marco Antonio Pereira, de 31 años, la Policía Nacional detuvo a uno de los hermanos implicados. Estamos hablando de Dionisio Pérez Silva, este hombre de 23 años, que ya guarda detención en la comisaría Segunda Central. Sí, efectivamente, la aprehensión de este ciudadano se llevó a cabo a raíz de lo que pudimos observar en el sistema de vigilancia, circuito cerrado que encontramos por alrededor del lugar del hecho. ¿Qué se puede mencionar con relación a Dionisio Pérez? ¿Cómo se lo involucra en este asesinato? Y Dionisio Ariel Pérez Servín es un ciudadano de 23 años de edad. Él estaba viviendo en compañía de su hermano en las inmediaciones del lugar del hecho, en una vivienda de material cocido, era sobre la calle 11 de septiembre. Amaneciendo al martes, se pudo observar en el sistema de vigilancia del circuito cerrado de una de las viviendas contiguas que el ahora fallecido había salido corriendo del interior de la casa donde moran los hermanos Pérez Servín. Cayéndose en la acera detrás de un automóvil. Y en base a esto, nosotros ya procedimos con la fiscalía y con el juzgado penal interviniente a proceder a la búsqueda, localización y la aprehensión de este ciudadano. Sí, son sospechosos, la investigación está aún en curso.
Hay pruebas que tienen que ser arrimadas al Ministerio Público por personal técnico de la División de Criminalística que van a corroborar o desmentir la participación de ellos. Justamente, el hombre fallecido, ¿cuánto impacto de bala tenía, comisario? Y un solo orificio de entrada está teniendo a la altura de la axila izquierda. El que efectuó el disparo, al detenido, Dionisio Pérez Servín, ¿se le practicó ya la prueba de nitrito y nitrato, comisario? Sí, todas las pruebas técnicas requeridas ya les fue practicada por personal de criminalística. No se sabe si dio positivo o no. Y está en manos del Ministerio Público. El motivo exacto se tiene conjeturas, ¿verdad? Pero que están siendo investigadas para descartarlas, ¿no? Y para que haya una aseveración real de cuál fue el móvil que logró llegar a esto. El otro hermano, ¿sería mayor, menor? ¿Y dónde se encuentra actualmente, según las informaciones de la Policía Nacional? Él está, ahora mismo se encuentra prófugo. El muchacho este abandonó este domicilio donde ocurrió el hecho. Está con medidas alternativas, con medidas cautelares por consumo, posesión y tráfico de estupefacientes. El otro hermano implicado en este crimen, Nicolás Alejandro Pérez Servín, se encuentra prófugo. Mientras tanto, la Policía Nacional continúa con las investigaciones. Con 47 minutos en territorio nacional, seguimos informando. Finalmente la policía pudo detener a dos personas que son presuntos responsables de formar parte de la banda delictiva que lideraba Marcelito el Tortolero. Serían las personas que coadyuvaron para que esta persona finalmente se alzara con dos buggies que estaban a punto de ser trasladados a la República Argentina, cuyo valor supera los $17,000 por vehículo. Les podemos hablar contigo, vos tuviste participación en esto, en caso de todos los vehículos acá con usted. ¿Por qué vos crees que te relacionan con ellos? ¿No querés hablar? ¿Vos le conocés a Marcelo que vos hablas? ¿No? ¿Por qué vos decís que te están aprendiendo? En prosecución al hurto de los vehículos UTV del interior de una lujosa residencia ubicada en la ciudad de San Bernardino, una comitiva fiscal policial allanó hoy una vivienda en Ñemby, donde fueron encontradas dos personas que estaban siendo buscadas por la causa. Recabar una serie de elementos que nos pueden servir, que me puede servir a mí en mi investigación, sí. Y la participación de las personas que están aquí. Bueno, pero ¿hay detenciones finalmente, fiscal? Sí, hay dos detenciones de dos personas que habitan en esta casa. ¿De quiénes se trata? Y en este momento me reservo ahora los nombres, más adelante les vamos a proporcionar. Es simplemente a los efectos de resguardar mi investigación. ¿Se trata de dos hombres? No, es un muchacho y una señorita. ¿Una pareja? No, creo que son hermanos. Se trata de Derlis Velázquez, de 28 años, y su hermana Viviana Velázquez, de 31 años, quienes supuestamente tuvieron participación directa en el hurto de los vehículos el pasado 13 de marzo. El comisario principal Marcelino Espinosa, jefe del Departamento de Investigación de Homicidios, área que actuó como apoyo en el procedimiento, dio detalles sobre el modus operandi de los hermanos Velázquez, contra quienes se tienen elementos vinculantes con la banda delictiva del conocido Marcelo Fukuhara, el tortolero que hace algunos días burló a la policía en plena sede del Ministerio Público de Luque. Porque tiene vínculo directo con los robos acontecidos el día 3 de febrero y 13 de marzo, en donde se habían sustraído de dos domicilios de la ciudad de San Bernardino, dos UTV, el más conocido cuatriciclón, lo que nosotros se le dice UTV, y tiene un valor de $25,000 a $30,000 aproximadamente, de los cuales dos ya fue recuperado en la ciudad de Villeta hace días, abandonado, y uno en un allanamiento realizado por la gente de investigación del departamento de investigación de delito de Central, a cargo del comisario Germán Arévalo, en busca de una persona fugada de la fiscalía, conocido Marcelo Fukumara, alias Marcelito. ¿Por qué el vínculo? Porque nosotros le conocemos a Marcelito como tortolero, pero bien hoy sabemos que él mismo está manejando una banda con señoritas que se dedican a
a captar a posibles víctimas, pasan una noche con ellos en un domicilio, saben qué hay de valor dentro, al día siguiente ya son víctimas del famoso código de robo domiciliario. Recordemos que de los 4 vehículos tipo UTV hurtados, 3 fueron recuperados por la policía el pasado 25 de marzo, los cuales pertenecen a Francisco Delgado y al abogado Carmelo Caballero. Se estima que cada vehículo esté valuado entre los $16,000 y $25,000. Sin embargo, los delincuentes habrían tratado de comercializarlos por 8 millones de guaraníes cada uno. El negocio no prosperó, ya que los afectados hicieron públicas sus denuncias a través de la prensa. 21:51, vamos a hablar ahora de la situación que se daba frente a la Secretaría Nacional para Personas con Discapacidad, donde una persona falleció frente a la Senadis. Aparentemente un paro cardíaco hizo que Guido Aponte falleciera en el sitio mientras se llevaba adelante una manifestación. Los pacientes, usuarios del Senadis, que reclamaban la falta de provisión de medicamentos, falta de transporte y otros tipos de falencias. Estas movilizaciones y manifestaciones frente a la institución se vienen realizando hace varios días y ahora hablamos de que hay una persona fallecida. Su muerte se confirmaba hoy en horas de la siesta. Finalmente, el ministro de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de Personas con Discapacidad, César Martínez, llamó a una conferencia de prensa para hablar con respecto a la situación puntual de la muerte de este hombre y también con respecto a los reclamos de estos usuarios. Realmente consternados ante esta situación, lamentamos profundamente la pérdida del señor Guido, realmente una persona con discapacidad, entonces queremos solidarizarnos un poco con sus familiares, con sus amigos y también con el sector de discapacidad, ¿verdad? Lamentamos esa pérdida. En segundo aspecto fundamental para la Senadis es entender que la Secretaría Nacional de Discapacidad no es un centro hospitalario. Nosotros atendemos desde la Senadis a personas con discapacidad que no tengan ninguna patología. El tercer elemento importante, me acompaña el director de gabinete, me acompaña el doctor Sanabria, que es el director de rehabilitación de la Senadis, y los demás directores también. El tercer elemento es que tenemos los medicamentos para personas con discapacidad hoy en farmacia externa, ¿verdad? Y ya en días más y con una licitación, un proceso administrativo que normal, diríamos, para la adquisición de medicamentos para farmacia interna. O sea, la provisión de medicamentos se da periódicamente. Lo que no podemos dar es la medicación en gran cantidad o por meses. Se da lo que corresponde y lo que corresponde en la receta, lo que establece la receta, ¿verdad? Y básicamente eso. Nosotros tenemos una alianza estratégica, un convenio, un acuerdo con el Ministerio de Salud, y las personas con discapacidad, si tienen alguna patología de base, como le llamamos clínicamente, deben ser atendidos en los centros asistenciales del sistema de salud. Eso también recalcar en este momento. Lastimosamente tuvo que suceder esto, pero tenemos que recalcar. Todas las personas con discapacidad, con una patología de base, deben ser atendidas, ¿verdad?, en los centros asistenciales de salud. Y solamente nosotros aquí hacemos un elemento de la Secretaría Nacional de, Discapacidad, es la rehabilitación, además de todas las otras políticas públicas. No estuve presente en este momento, ya me interioricé un poco del tema, también nos solidarizamos por... Y por supuesto vamos a hablar ahora sobre uno de los puntos turísticos más importantes del país, que aparte de convertirse en la capital del verano, también ya es la capital del turismo, puede ser considerado de esa manera. Finalmente hoy se entregó el Paseo de los Enamorados. Mariano, ¿en qué consiste el Paseo de los Enamorados? Vamos a verlo en el siguiente informe. Lo cierto, Diego, que te puedo contar es que, por ejemplo, para la construcción de este Paseo de los Enamorados inaugurado recientemente, colaboraron al menos 3.000 personas. Mucho. Bastante. Un trabajo increíble, en el sur del país. Este punto definitivamente será un nuevo hito histórico en la ciudad. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Fíjense.
En un emotivo evento se realizó la inauguración del Paseo de los Enamorados en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación. Unas 3.000 personas voluntarias trabajaron para hacer de estas cuadras una verdadera obra de arte. Sí, mira, muy, muy, muy feliz. Realmente esta obra que hicimos entre muchísimas personas, casi 3.000 personas hemos colaborado en este trabajo. Y bueno, hoy es el momento que lo estamos entregando como regalo a la ciudad de Encarnación, el Paseo de los Enamorados, San Valentín. Bueno, fue una verdadera obra de arte que pudieron interpretar lo que vos diseñaste. Sí, así es. Nosotros de alguna manera optamos por la historia muy interesante, porque este barrio San Pedro es un barrio relativamente nuevo, de gente relocalizada por la represa de Yacyretá. Entonces, yo teniendo conocimiento y habiendo estudiado esto, vinimos a mirar el lugar y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué historia puede haber acá? Y la presidenta de hoy de la comisión dice, de la comisión pro hermoseamiento, dice, acá hay un colegio, una escuela, y los niños vienen, los chicos, los jóvenes, vienen a darse un besito y a mimarse un poco. Y evidentemente ese día que hicimos el recorrido, había unas dos parejitas que se fueron. Entonces ya está, que se llame el Paseo de los Enamorados. Y qué mejor forma de representar el enamoramiento, el amor, es a través del corazón. En este caso no solamente el amor de dos personas, sino el amor a la profesión, el amor a la naturaleza, el amor a otras, a todo lo que se le pueda venir en mente a una persona, ¿verdad? Y bueno, y así empezamos tímidamente un mes de febrero del año 2018, ¿verdad? Y bueno, y hoy tenemos esto que ustedes están viendo, que es el Paseo de los Enamorados. El Paseo de los Enamorados es el fruto de la inspiración de los vecinos, que se convirtió en un potencial atractivo turístico de la ciudad. Bastante especial, estamos todos contentos, muy orgullosos realmente de llegar a la meta. Llegamos a la meta, lo logramos gracias a toda la ciudadanía en general y itapuense que se sumaron. Y como ustedes están viendo, este es el fruto de tanto esfuerzo, tanto trabajo dedicado día a día. Hoy hacemos la entrega y el regalo oficial por su 404 año aniversario. Efectivamente, Encarnación y el departamento de Itapúa que no paran de generar atractivos y propuestas para la gente que venga a visitar nuestra región. Realmente muy contenta de que es una iniciativa ciudadana que parte de la gente y que nos entregan, ¿verdad?, a los encarnacenos e itapuenses esta obra de arte, obra maestra para la ciudad de Encarnación, y que estoy segura va a ser objeto de admiración de locales y de gente que venga también a visitar nuestra ciudad y nuestro departamento de aquí en adelante. Bueno, Verónica, vos podés darle la dirección a la gente, una referencia para que puedan llegar a este lugar. Bueno, esta es la escalinata San Pedro, estamos sobre la avenida Roa Bastos, entre el puente de Quiteria y el puente de San Pedro, viniendo desde el centro de la ciudad, viniendo desde Asunción, se toma la rotonda que viene de ruta 1 y que ingresa hasta la avenida Roa Bastos, en el barrio San Pedro, sobre la misma avenida de ese nombre. Entonces no es muy difícil, pero la gente tiene que hacer su búsqueda, no venir tan rápido y disfrutar de esta escalinata como de la otra con la que cuenta el barrio San Pedro también, que desde ya están generando un circuito maravilloso para la región. El evento se realizó en el marco de los 404 años de fundación de la ciudad de Encarnación.